Aquí estamos en directo en la noche de Canal 2. ¿Qué estamos escuchando, Nani? Chopin. Chopin. Casi nada, ¿no? Casi nada, sí. Casi nada. Bueno, Nani, cumplís una tarea desde hace cuántos años tratando de ayudar a la gente que cae en las adicciones. ¿Desde hace cuánto estás en esto? ¿Cuántos años? Hace 45 años más o menos. 45 años. Sí. ¿Por qué lo haces? Hay una sola palabra, amor, por amor lo hago. Y eso lo saben todos. En realidad yo no soy dueño de ningún grupo, yo formo parte del grupo. El grupo me ayuda a mí más que nada. Yo aprendo mucho de los pacientes, aprendo mucho de los amigos que están en el grupo y yo les aporto lo que puedo aportar también, que no es mucho, mucho más de lo que aportan ellos. La importancia de estar en un grupo donde la gente busca salir del alcohol o de la droga. Y ahí está Nani con una experiencia de muchísimos años, pero principalmente con el amor y con la necesidad de darle una mano al que lo necesita. ¿El grupo dónde se reúne y a qué hora, Nani? El grupo se reúne en la Casa de Protección Familiar Eva Perón, en el dispensario número 3, Ramón Carrillo. Se reúne una vez por semana a las 6 de la tarde, los miércoles. Durante 45 años se reúne los miércoles y nunca se suspendió la reunión, caiga día feriado, todo siempre. Todos los adictos saben que a esa hora hay quien los puede ayudar. Hay gente de distintas edades, distintas profesiones, de distintas clases sociales. Sí, hay desde cartonero hasta ingeniero, arquitecto, médica y una hora, de toda clase, empleados, obreros, albañiles. ¿Para ingresar al grupo hay algún requisito? Sí. Hay un requisito muy importante, el deseo y el compromiso firme de salir de la adicción. Ahí sí se acepta en el grupo y ahí sí recibe la ayuda necesaria para mantenerse y para renovar ese compromiso día a día, semana a semana, hora a hora, minuto a minuto. Te voy a volver a invitar en un sucesivo, en un próximo programa, para que nos ayudes y para que podamos darle a la gente la mano, la información, la instrucción necesaria para mostrarles un camino para salir. Con mucho gusto, sí. Estamos Están con. mirando este programa gente que a lo mejor tiene un problema con la bebida o con la droga y a lo mejor va a ir a preguntar o pedir información. ¿A dónde tiene que ir y a qué hora? ¿A ese mismo lugar, a esa misma hora? Ese mismo lugar, los miércoles a las 6 de la tarde, los lunes y jueves a la misma hora, a las 6 de la tarde. De todas maneras, tengo entendido, Nani, que no se ingresa al grupo en una primera vez. No, no, no. Primero hablamos unas cuantas veces con el posible paciente hasta estar convencido de que puede ayudar en el grupo y que puede recibir la ayuda. No todos pueden recibir la ayuda. Hay que estar muy bien dispuesto para recibirla. El que está dispuesto se salva. Se salva. Y qué importante también proteger al grupo, ¿no? Sí. Y sí. Son muchas personas que piensan igual y que todas, al que llega por primera vez, le hablan como si fuera un amigo de toda la vida y le desean el bien absolutamente, explicándole su experiencia y su deseo de recuperación. Nani, imagino que la persona para ser admitida tiene que tener el requisito esencial de querer salir. Absolutamente. Absolutamente. Bueno, todas estas preguntas las hacemos pensando en usted, que esto va a servir como introducción para una futura charla que vamos a tener con Nani. Fíjense la personalidad interesantísima de este vecino de la ciudad, de este amigo, esta persona que conocemos hace tanto tiempo y donde uno conversando con él puede tomar lecciones de tantas cosas. No te pregunté, Nani, de cuando no le leías Cenicienta a tus hijos, sino que le leías Platón, le leías los clásicos, filosofía. Te Sí, encantó siempre, ¿no? así es. Sí, yo lo leo desde que tengo 15, 16 años.
a Platón y a los filósofos griegos y romanos, y se lo he leído sobre todo a mi hija mayor, a mi hija mayor que estudió filosofía, se lo leía en lugar de leerle Y tu hija después le demostraba a los profesores del secundario que ella ya sabía Platón, los diálogos, Claro. incluso cuando no se los habían dado en Los clase. profesores de la universidad, ¿Y qué le preguntaban? que le preguntaban que cómo sabía ese diálogo si no había que estudiarlo. Dice, porque me lo leyó papá. Bueno, ahí estamos recordando y asistiendo a esos momentos de la familia del doctor. Bueno, el GA que dio la anécdota del zapato es el GA Casar. Ahora te diste cuenta, Nani, quién Sí. es. Le mandamos un saludo, la anécdota maravillosa. Bueno, a ver si te das cuenta. Pili. Es mi nieta, una nieta, una de mis nietas. Bueno, mensaje dice: Hola, abuelo, soy Pili. Te mando un beso. Claro. Yo también le devuelvo un beso. Te compró con este Claro, o mensaje. sea. Saludos para el doctor de parte de Valeria Santa. Un saludo al doctor, es un ser muy especial, un hombre maravilloso y bondadoso, realmente una persona extraordinaria, Norma Hermo. Felicitaciones a Cristian por el invitado de lujo, le mandamos un gran abrazo de parte de Rosita y Rubén Nazar. Han comido algunas veces y te escucharon tocar el piano, ¿no? Sí, quepe. Qué rico. ¿Salían bien? ¿Salían ricos esos quepes? Si no los hacían ricos ellos. ¿Quiénes? Si no, Claro, ¿no? mi hija lo hace muy bien. Ah, ¿cuál? Ana ¿Anacielo? Cielo. ¿Anacielo? Bueno. Bueno, ahí dice Nani que Anacielo hace muy ricos quepes. No nos consta. No nos. Pero vamos a confiar en la palabra de Nani. Algún día esperemos que probarlos. No sé si te voy a invitar. Bueno, vamos a tratar de hacer buena Muy letra. rico. Nani, en el final, agradeciéndote. Vamos a regalarte nosotros, todos nuestros invitados, le hacemos entrega de un libro y elegimos una novela histórica de una autora de Córdoba, Fernanda Pérez, que ha entrevistado a muchísimos periodistas y escritores y es especialista en temas literarios y se lanzó a escribir. Y su primera novela es Las Maldecidas, una historia de fronteras atravesada por luchas y por pasiones prohibidas. Ese es el libro que hemos elegido para regalarte y esperamos que lo disfrutes. Y la última pregunta, Nani. ¿Qué es lo más importante en la vida? Y lo que enseñó mi padre, la justicia, el amor y la verdad. La verdad. Ha sido un gusto volver a El verte, gusto ha Nani. sido mío. Gracias, Cristian. Los agradecidos somos nosotros, son de esas noches que siempre decimos, nosotros vamos a cerrar entre algodones, le ponemos un moñito y nos vamos a dormir con la satisfacción de haber conocido una de esas historias maravillosas de una persona que nos puede enseñar desde muchísimos ejemplos y desde muchísimos aspectos. Hoy estuvimos aquí con uno de esos grandes invitados y lo más lindo es un vecino de nuestra ciudad de Alta. Hasta el miércoles que viene.